Ahora para que la tenga Sánchez Otelo, juega Sanabria, este es Lertora, le pega Lertora, otro rebote, se viene Sanabria, engancha Sanabria, aquí se viene Corbalán, penal, 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 marca Villano, penal contra Sanabria, dice el árbitro del partido y la chance de Arsenal de ponerse arriba en el partido y arriba en la tabla de posiciones. Otra vez jugó de primero, otra vez jugó rápido. Cuando mueve la pelota de afuera al medio genera un descalabro en el fondo de Belgrano, pero esta es la acción. Y es falta, y estaba dentro del área. Alguno dirá, ¿por qué no aplicó la ley de la ventaja si estaba en ataque y en posesión del balón Arsenal? Porque en realidad es mucho más beneficioso tener un penal a favor que el remate este forzado con doble marca. Que claro, que sigue la jugada. Al aplicar la ley de la ventaja no beneficiaba al que atacaba. Ahora vos beneficiaba al que defendía. Fíjate que todas las jugadas, ahora viene el penal, pero todas las jugadas que hicieron por abajo, rápido y al pie, se terminaron en gol. La chance para Arsenal, 32 minutos del segundo tiempo, y la chance para Sánchez Otelo de poner arriba a su equipo. Aquí va el recién egresado. Esperando el pitazo de Vigliano en el arco nave. Aquí va Sánchez Otelo, Sánchez Otelo. ¡Gol! De Arsenal. Este penal lo hizo Sánchez Otelo, poniendo arriba al conjunto de Sarandí, que le gana 3-2 a Belgrano y que otra vez es puntero de la zona 1. Le rompió el arco. Al medio le partió. Al medio, arriba. Se juega ligeramente sobre su derecha, Blave. Uno que no tenía mucho tiempo en el campo de juego. Tomó la responsabilidad, cambió el remate por gol y Arsenal otra vez es líder. Falta, ¿no?